Desde el Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, Grupo FM Multimedios presenta El Estado del Tiempo. La presencia de un frente frío en el noreste del Golfo de México y de un canal de baja presión en el centro del mismo han ocasionado durante la mañana cielo nublado en gran parte del estado de Veracruz. Se espera que en el día disminuya la nubosidad y dominen periodos de sol importantes. Asimismo, por la tarde y noche no se descarta la presencia de algunas lluvias ligeras y neblinas, especialmente en la zona norte y regiones de montaña. Por su parte, dominará temperatura diurna alta en zonas de llanura y costa, pero con ambiente fresco a frío por las noches madrugadas en zonas montañosas. En el Atlántico, el huracán Joaquín, ahora de categoría 1, se aleja de Bermudas y del continente americano. Por su parte, el disturbio tropical 91L, lejos de América, con 10% de probabilidad para evolucionar a ciclón tropical, y en el Pacífico Oriental, por el momento, no se muestra actividad tropical. Se recomienda mantenerse informado de las actualizaciones del pronóstico del tiempo y extremar precauciones. Le informó Lucía Villalón. Desde el Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, Grupo FM Multimedios presentó El Estado del Tiempo.